Son las 6 de la mañana 48 y ya salió el sol. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos sean todos a este nuevo video de mi vlog. Hoy día estamos en el día más esperado para todos y especialmente para mí. Hoy día estamos a 24 de diciembre del 2017. Hoy día es Nochebuena y estamos en las primeras horas de la mañana. Yo recién me levanté, entonces soy de los primeros. Y quiero contarles de que hoy día me encuentro aquí en la parcela. Como pueden ver, mira, aquí está mi pieza. Por si fuera poco, este año va a ser nuestra primera Nochebuena aquí en la parcela, porque en estos últimos años siempre ha celebrado la Navidad allá en nuestro estudio central en Puente Alto. Pues hoy día nos toca aquí en nuestra parcela nuestra primera Nochebuena. Así que va a ser algo histórico para nosotros y ustedes lo van a ver a través de las pantallas de NBC TV Chile. Así que, sin más triángulos, vamos a este vlog especial de Navidad 2017. Bueno, mientras que sigamos en este vlog especial de Navidad, aquí estoy con Aloncito. Saluda. Bueno, ahí sí. Y lo que pasa es que nosotros con el Alonso estamos viendo al viejito Pascuero siguiéndonos en vivo y en directo a través de NorArt. Y nos dicen que dentro de 21 segundos el viejito Pascuero va directamente hacia Sarajevo en Bosnia y Herzegovina. Así que ahí se está encontrando el viejito Pascuero dentro de 12, 11, ahí está, mira, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ya el viejito Pascuero sobrevoló en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. Ahora, dentro de 54 segundos, ahora va hacia el territorio italiano. Así que aquí con el Alonso estamos viendo al seguimiento del viejito Pascuero. ¿Qué ves ahí, Alonso, en ese lugar? ¿Qué ves ahí en la pantalla? El viejito Pascuero. ¿A quién? El viejito Pascuero. ¿Y con quién está? ¿Y con qué están tirando, mira? Con los renos. Con los renos, mira. Así que aquí estamos, pues, con el Alonso, también viéndonos en vivo y en directo el seguimiento del viejito Pascuero, ¿cierto? Sí. Son las 7:15 de la tarde, así que aún está de día, todavía no parte Nochebuena, pero sí estamos preparando la fiesta. Así que, prepárense. Ya mira, fíjense, aquí está la mesa donde van a hacer la cena navideña. Diseño completamente navideño, totalmente bonito. Y como ustedes sepan, como ustedes lo ven, la silla está hecha con gorrito de viejito Pascuero, mira, ¿ves? Quedó maravilloso, listo y preparado para lo que sería la cena navideña. Bueno chicos, uy, no se ve bien la cámara. Van a ser casi las 10 de la noche y están como a punto de realizar la cena navideña. El resto de los chiquillos ya están comenzando a bañar antes. Y me encuentro aquí al lado con mi hermana la Yari. ¿Cómo está? ¿Todavía está todo bien con los chiquillos o están...? Estás muerto. Bueno, mientras tanto que la Yarisa está cargando con su iPhone, nosotros seguimos aquí con el seguimiento del viejito Pascuero, que nos reportan de que ya se está dirigiendo ahora a la Antártica. Así que aquí estamos, pues, la previa de la cena navideña, y toda la gente está en el segundo piso porque algunos van a empezar a bañar. Bueno, yo voy a bañarme después de la cena navideña porque... uff, ¿cómo te lo explico? Bien, chicos, ustedes... ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Ustedes se preguntarán, ¿qué está haciendo la Yari ahora mismo? Bueno, lo que pasa es que tiene un plan cuando sea las 12 de la medianoche, cuando cambie la voz del viejito Pascuero. Mira, escuché, mira. A ver, escuchemos el resultado, a ver, escuchemos. Se supone que esa era la voz de ella y lo cambió al viejito Pascuero. Ahí está, después de haber pasado a la isla Malvina, en este caso en la ciudad de Stanley, nos dicen que el viejito Pascuero se está aproximando. Uy, no, se enfoca bien, ahí está. El viejito Pascuero va a territorio chileno, en este caso va hacia Punta Arenas en menos de 2 minutos y 5 segundos. Ahí va a estar el viejo Pascuero. Bien chiquillo, ahora llegó el momento, así que voy a ser yo el que va a hacer la locución del viejito Pascuero, así que atención. Hola Alonso, Ignacio, ven hacia abajo, porque aquí estoy yo. ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Puta la weá! ¡Me enredé! Escucha. Ven hacia abajo, porque aquí estoy yo.
Me sale igual en todo caso. Aquí fue donde me enredé. Veamos el resultado final. Ya, el de ardilla no. Hola Alonso. Hola Ignacio. Con eco y todo. Ven al primer piso, porque aquí estoy yo. Seguro que ustedes se han portado bien. Pues ven aquí porque te espero con tus regalitos. ¡Feliz Navidad! Menos mal que no se escuchó la voz de la Yarisa, porque al terminar, antes de decir la frase, la Yari dijo Feliz Navidad en voz baja. Afortunadamente no se escuchó. Así que con eso ya estamos más que listos para poner este efecto de sonido cuando llegue la medianoche. Atención, quedan menos de 3 minutos, nos separan de la medianoche. Como pueden ver, ya estoy disfrazado de viejito pascuero. Y aquí estamos preparados y listos para comenzar lo que sería este apertura de regalo a medianoche. Estamos ya a dos minutos de la medianoche. Atención, quedan menos de un minuto, ya estamos a segundos de la medianoche del día 25. Atención, bueno, el del papi ya tiene un minuto adelantado, yo tengo la cero ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 horas, ya estamos a 25 de diciembre. ¿Escucharon al viejito pascuero? ¡Bajen! ¡Bajen! ¿Lo escucharon? ¡Oh! Y al Alonso, a ver si Alonso tú sabes. Viejito pascuero, acuérdate de mí, me porto bien en casa, también le dejo al ti. ¡Esa! Veamos qué tenemos en esta primera bolsita, digo, el primer regalo. Interesante. Es para mí. Es de nosotros. Es de Ignacio y Naire para el Alonso. El siguiente regalo es de parte de la tía Rolena para el Ignacio. ¡Bravo! ¡Wow! Ya, siguiente regalo de los tatas para el Alonso. Eso, mucho bravo. Eso, muy bien. Mejor que lo lleven en vertical. ¡Buena, perro! ¡Buena, compadre! ¡Gracias, duende! ¡Gracias, duende! Bien, chiquillos, aquí estamos, concluimos lo que sería el regalo de los chiquillos y ahora mismo el que viene a continuación sería lo del amigo secreto. Así que después de abrir los regalos de los chiquillos viene lo del amigo secreto. Pero mientras tanto vamos a compartir con ustedes cómo el Ignacio y el Alonso están abriendo sus respectivos regalos. Por ejemplo, el Alonso le había regalado estos zapatos luminosos. ¡Bravo! ¡Mira, Pedro! ¡Mira! Salta. Mientras que el Ignacio le regaló la pistola de agua, mira. Mira, es una mochilita para echarse agua. ¿Por qué se le tiran agua con el Alonso? Mira, el del Alonso. El del Alonso le había regalado una. ¡Bravo! Otra pistola de agua, pero esta vez en forma de tomate. No es tomate. Yo no entiendo nada de esa modalidad en realidad. Ya, adivinar tú quién te regaló esa. Ah, después al final te decimos. Ya, este me acaba de regalar en dos calcetines invisibles. Ya, este me acaba de regalar. No, ya, pero tú lo primero. No, ya, no, ya, no, 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 desde que ahí haya adivinado cuando estoy cambiando. Sí, abriéndolo, ya. Ya. ¿Fue la Lely? Sí. ¡Oh! Porque tú en el camino siempre dijiste, vamos a sacar invisible. Es un regalo y va a decir quién fue el que regaló este paquete. Son zapatos.
¿Con quién la fuiste a comprar? ¿Con quién la fuiste a comprar a los otros zapatillas? ¿Con la mamá? ¿Con la mamá? ¿Qué dijo? ¿Con la mamá? ¿El Cristian? Sí. Llegó el momento de hacer abrir los regalos correspondientes a esta Navidad 2017. De hecho, durante el Amigo Secreto ya hemos abierto varios regalos que ambos son con chores, otros que son poleras y uno que me llamó la atención que es este, que son los calcetines invisibles. Como pueden ver, ¿ves? Estos son los regalos que abrí durante el Amigo Secreto, pero hay varios que aún no lo he abierto y lo voy a aprovechar de compartir con ustedes. Primero, esta bolsa chiquitita que es de Joselo para mí. Veamos qué me regalo esta vez. Wow. Oh, mira esto. Me regalaron una tarjeta de memoria de 16 GB SanDisk Ultra. Quizá este me puede servir para la GoPro o quizás también para el celular. Este tarjeta de memoria SanDisk Ultra de 16 GB. Ah, hay otro regalo que también lo abrí, que es este, los Skechers. Como pueden ver, mira. Aquí está, mira. ¿Ves? Y viene este último regalo que nos queda, porque este año fue muy corto el tema del Amigo Secreto. Este me regaló por parte de mi padre para mí. Veamos qué me regaló mi padre esta Navidad 2017. No, mira esto. Miren nada más. Me regalaron este balón oficial del Mundial de Rusia 2018, la Adidas Telstar 18. Mira, vamos a abrir de inmediato. Aquí está, mira. Esta es la pelota oficial del Mundial, cabrón. Mira esta. Es tuya, hija, es tuya. Esos son todos los regalos que teníamos en esta Navidad 2017. Así que, nada, chiquillos, así que les vamos a enseñar un poquito esta pelotita. Así que ahí nos veremos. Oigan, chicos, y aprovecho también de que a mi hermana la Yelisa regalaron esto, que es la Canon T6. Esta es la cámara, me recuerda mucho a la cámara que tuvimos en Inacap, por lo cual no es tan pesado. Y claro, tiene pinta de cámara profesional. Todavía no aparece el dato cuántos megapíxeles saca la foto. Pero bueno, esta es la cámara T6 que tiene mi hermana la Yelisa ahora. Mientras tanto, voy a leer las instrucciones. Mira cuántas páginas son. Bueno, chicos y chicas, así concluimos este vlog especial de Navidad, terminando aquí, de regreso a nuestra casa. Y hoy día estamos a martes 26 de diciembre. Quería aprovechar al tiro de decir a la gente de La Pintana que seguramente debe estar ansioso esperando que este canal subiera los fuegos artificiales de La Pintana de este año. Bueno, pues lamentablemente quiero decirle de que este año no asistimos. Este año no fuimos a los fuegos artificiales de La Pintana. Nos sentimos tristes por dentro. De hecho, yo estoy triste por dentro porque no pudimos asistir a algo que nos da muchas personas viendo este canal en los fuegos artificiales de La Pintana. Nos comparten los videos todos los años. Pero este año es la primera vez que no vamos a asistir. Rápidamente las mil disculpas a toda la gente pintanina. Se ha hecho todo para hacer esta propuesta, pero no lo conseguimos. Es una triste noticia porque toda esta Navidad lo celebramos a la parcela, pero lo vi. Vi los fuegos artificiales de La Pintana en directo, en Facebook Live, en el Facebook de La Pintana. Se le agradezco mucho a Canal 39 de La Pintana por haber transmitido ese show pirotécnico. Se le agradezco mucho, porque igual es una alternativa para aquellas personas que no pudieron asistir a dicho evento. Y entre esos, estoy yo. No pude asistir a La Pintana. No pude ir a los fuegos artificiales, así que rápidamente las disculpas a toda la gente que esperaba ansiosa de que este canal subiera el show pirotécnico de los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales de La Pintana en la versión 2017. Las mil disculpas, se ha hecho todo, pero no pudimos. Así que, nada, chiquillos, vamos a terminar con la frente en alto.
porque tengo la esperanza de que para el próximo año volveremos. Se lo digo al tiro. El próximo año regresaremos a La Pintana para ver los fuegos artificiales y empezar de nuevo. Así que nada, chiquillos. Una de esas me dijeron los padres que también esta semana pudimos ir a los fuegos artificiales en otras comunas. Por ejemplo, el 29, el día viernes, este día viernes va a tirar fuego artificial en La Granja. Así que una de esas podemos ir para allá a ver los fuegos artificiales como alternativa. Así que nada, chiquillos, esperemos que les haya gustado este video. Muchas gracias por acompañarnos en este vlog especial de Navidad. Denle me gusta si te gustó este video y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y reiteramos las disculpas a la gente pintanina que no pudimos asistir a los fuegos artificiales de La Pintana. El próximo año, se los prometo, volveremos. Gracias y nos vemos hasta la próxima y adiós. Ah, y feliz Navidad a toda la gente de YouTube. Chao, chao.